del proyecto, como lo había dicho. Como ponente está el concejal Lubin Maldonado, sí, de la Comisión de Presupuesto, y David Londoño de la Comisión de Plan y Bienes, de Bienes. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia, a Elizabeth Gómez, subdirectora de Participación Ciudadana, a Samara Mesa, también de Planeación, a Juan David Cárdenas, de la Personería, de la Contraloría, a todos los líderes que nos están acompañando el día de hoy, a las personas que nos ven por redes sociales. El día de hoy les voy a hablar rápidamente de la lagartija de hojarasca colombiana. Tiene cabeza ancha, aplanada arriba, hocico corto y redondeado. Presenta una coloración negra o castaño oscuro en la piel con algunas escamas dorsales en tonos más pálidos. La lagartija colombiana de hojarasca es una especie que habita las zonas boscosas en los alrededores de Palmira, Guadalajara y en Buga. Habita en ambientes conservados o poco intervenidos en zonas de vida de bosques muy húmedos. Reside debajo de troncos, rocas y hojarascas, tanto al interior de bosques como en medio de pastizales. ¿Cuáles son sus amenazas? Las pérdidas del hábitat por deforestación en función de la adecuación de las tierras para fines pecuarios, agrícolas y de minería. Estoy enredada. Sí, algunas de las poblaciones están actualmente bajo protección efectiva, ya que se encuentran dentro o en la proximidad de áreas protegidas de carácter nacional y regional. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Leo Alexander Alzate Suárez, Juan Carlos Vélez Mesa, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero, Paula Andrés Restrepo Garcés, Carlos Augusto Osa Betancur. Un saludo muy especial para Eliana Gómez, perdón, Elizabeth Gómez, Samara, quienes se encuentran del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Un saludo muy especial para las personas que realmente nos siguen por las redes sociales. Un saludo muy especial también para la jurídica del municipio, quien hace presencia en el recinto de la democracia, Doris y Ferney García. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, que son los presidentes de las juntas de acciones comunales del municipio de Envigado. E incluso también personas que se encuentran en las barras, los saludo en su propio nombre. Un saludo muy especial también para el Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a llamar asistencia. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Estoy en Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Presente. Leo Alexander Alzate Suárez. Muy buenos días, presente. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gaviria Henao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. ¿Qué dijo, señora? Bernardo Mora Calle. Muy buenos días, presente.
Buenos días, Carlos Augusto Sabetancur. Muy buenos días, presente. Buenos días, Paulo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días, Restrepo Pablo, presente, y un saludo especial a todas las juntas de acción comunal que nos acompañan hoy. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días y buenos días a los amigos de las barras del día de hoy. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 4 concejales ausentes y 13 concejales presentes, hay quórum para deliberar y decidir. Sírvase entonces dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora Presidente. Escríbale, mire, porque eso es un problema. Mire. Dile que yo estoy ocupada. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020-2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes. Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Se pone a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo, sí, al orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Sabetancur. Osa Carlos, sí. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe por el sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctorado Pablo Juan Carlos Vélez Mesa, voto por el sí. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 13 concejales por el sí al orden del día y 4 concejales ausentes. Iniciemos entonces con el orden del día, leyendo primero el concepto fiscal y ya después le damos el uso de la palabra a los líderes. Sí, señora Presidente. Aquí compartir y se llama acá y se envía acá. Me tienes que hacerle trazabilidad, seguirlo por acá. Eso también es importante, seguirlo ahí. Envigado, julio de 2022, doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del Honorable Consejo Municipal, honorables concejales, Envigado. Referencia a concepto fiscal, proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación del municipio de Envigado. Presidenta y demás honorables concejales.
las políticas públicas como componente de construcción social se consideran una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones internacionales que presentan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos estimados, necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones sociales relevantes. Abro paréntesis, introducción a las políticas públicas, guión Instituto de Estudios del Ministerio Público, cierro comillas. Las políticas públicas implican unas acciones de gobierno que van encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población y son la forma como se atienden las necesidades de la misma. En conclusión, una política pública pasa de la identificación de una necesidad de la ciudadanía a la definición del problema y luego establece alternativas de intervención para su formulación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró en su artículo 21 la participación ciudadana como un derecho fundamental y la Constitución Política de Colombia de 1991 consagró el derecho ciudadano de participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública y específicamente en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal. Mediante el Acuerdo Municipal número 043 del 11 de agosto de 2005, se creó el Sistema Local de Planeación del municipio de Envigado y a través del Decreto Municipal número 351 del 30 de noviembre de 2011, se adoptó la Política Pública de Participación Ciudadana en el municipio de Envigado. Dado que el conjunto de normas anteriores se adoptaron antes del año 2015, tienen evidentes vacíos respecto a la nueva normatividad vigente a nivel nacional en materia de participación ciudadana y de modelo integrado de planeación gestión pública, por lo cual se requiere actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el sistema por el cual se requiere actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado. Aunando a lo anterior, se identificaron en el municipio de Envigado un conjunto de 5 grandes problemáticas sobre las cuales el presente proyecto de acuerdo propone una serie de medidas, acciones, actualizaciones e instrumentos a seguir. Estos son 2 puntos. Problemas asociados con el desarrollo de las instancias de participación ciudadana, problemas asociados con la participación ciudadana en general, problemas asociados con liderazgos ciudadanos, problemas asociados a las organizaciones de la sociedad civil, problemas asociados con la gestión pública para la participación ciudadana. Ahora bien, el objetivo de la política pública de participación ciudadana es garantizar a la ciudadanía y a las entidades y a las diferentes expresiones y modalidades de participación las condiciones para el ejercicio de su participación y su incidencia efectiva en el diagnóstico, planeación, formulación, gestión, seguimiento, evaluación y control de los asuntos públicos para transformar la cultura y fortalecer la actuación institucional y la función pública en el municipio de Envigado. La política pública que se requiere autorizar se encuentra articulada con el Acuerdo Municipal número 13 del 23 de mayo de 2020, abro comillas, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Envigado 2020-2023, abro comillas, juntos sumamos por Envigado, cierro comillas, de la siguiente manera. Línea estratégica 3. Sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la región y al mundo. Componente 3. Gestión del desarrollo territorial. Programa 3.6. Ordenamiento territorial, direccionamiento estratégico de la planeación y gestión del desarrollo. Proyecto 3.6.5. Direccionamiento estratégico de la planeación. Indicadores de producto.
3.3.6.5.3.7, Sistema Local de Planeación Reestructurado. 3.3.6.5.4.7, Política Pública de Participación Ciudadana Ajustada y Adoptada. Línea Estratégica 5. Doctora Paula, a favor, señora, tener presente al concejal Carlos Manuel Uribe. Sí, señora. Con respecto a la parte presupuestal de la política, voy en línea estratégica 5. Sumamos en convivencia y seguridad, paz y participación para la gobernanza territorial. Componente 2, participación ciudadana para la gobernanza, el desarrollo institucional y la gobernabilidad territorial. Programa 5.6, participando, sumamos y fortalecemos el control social. Proyecto 5.6.2, participando, sumamos y fortalecemos el control social. Proyecto 5.5.6.2, fortalecimiento y reconocimiento a la participación. Indicadores de productos, 5.2.6.2.3.7, sistema de incentivos a la participación ciudadana diseñado e implementado. Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal Efraín Echeverri Gil. Sí, señor. Con respecto a la parte presupuestal de la política pública que se pretende aprobar mediante el presente proyecto de acuerdo, la cual regirá a partir del 1 de enero de 2023, señalará en su artículo 64 que, artículo 64, financiación. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, establecerá un techo presupuestal para la intervención de los proyectos de presupuesto participativo, que será hasta el 15% de los ingresos corrientes de libre destinación de la siguiente vigencia, destinados a financiar el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, descontando de la base del cálculo aquellos ingresos que financian gastos de inversiones fijos. Parágrafo 1. El techo presupuestal destinado a los proyectos de presupuesto participativo se incrementará de un año a otro mínimamente en el porcentaje del índice de precios del consumidor IPC acusado en la vigencia anterior. Parágrafo 2. Los proyectos de iniciativa ciudadana pueden ser ejecutados con otros recursos disponibles, no necesariamente de libre destinación, siempre y cuando el proyecto a ejecutar pueda hacerse con otras fuentes de financiación. Parágrafo 3. En la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Departamento Administrativo de Planeación deberá estipular la proyección presupuestal de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema municipal de la participación ciudadana, incidente y planeación, el cual no puede afectar el presupuesto mínimo asignado para los recursos de proyectos a ser financiados con presupuesto participativo. Sin embargo, es pertinente aclarar que las acciones enmarcadas en dicha política pública deben de incluirse en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, con el fin de que sea materializada su implementación y articularse con el Plan de Desarrollo, motivo por el cual contará con su apropiación conforme al techo presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda. De conformidad con lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación velará porque en el proceso de conformación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, en cada vigencia fiscal, se han incorporado los proyectos de inversión que garanticen el logro de los
discúlpeme, de los objetivos y metas que en relación con la política pública de participación ciudadana fueron definidos en el plan de desarrollo o bien fueron propuestos por la comunidad en el marco del proceso de priorización participativa del presupuesto en cada una de las zonas del municipio, siempre y cuando la situación fiscal permita la financiación de su implementación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación velará por que las acciones, proyectos o intervenciones incorporadas al respectivo plan de desarrollo cuentan con la debida financiación, teniendo en cuenta la situación fiscal del municipio enmarcada en su marco fiscal de mediano plazo MFMP. Es así, señor presidente y demás honorables concejales, que la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado da concepto fiscal de manera positiva bajo los anteriores parámetros y en cumplimiento de la normatividad vigente. Por lo tanto, considera que este proyecto de acuerdo tiene libre viabilidad fiscal para su presentación. Cordialmente, Rubén Darío Muñoz Berrío, de Lauro Luis Fernando Abello González, profesional universitario. Revisó Andrea García Alboreda, asesora de la Secretaría de Hacienda. Revisó Edgar Restrepo Restrepo, profesional universitario de la misma Secretaría. Y aprobó Luisa Fernanda Gil López, directora de Presupuesto y Finanzas Públicas, Secretaría de Hacienda. Señora Presidente, se encuentra leído el concepto fiscal del proyecto 020 de 2022. Bueno, ahora invito al señor Julio Berrío para que entonces nos expongan. Recuerden que tienen 15 minutos y se prepara María Isabel Ruiz. Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, señora presidente. ¿Ya está listo? Bueno, con los buenos días a todos los concurrentes. Aquí en la... Más adelante, bueno. En la Casa Nostra de la Democracia. Pues felicitaciones porque esto les quedó, pues esto no, esta casa, tercera o cuarta casa al mes, porque tenemos la universidad, el colegio y otros, esta es como una casa nuestra. Saludo cordial a toda la mesa directiva, a todos los concejales presentes y los que están por las redes, a todos los compañeros de las barras. Y yo he sido muy malito para esto de los discursos y más en público, porque si me midiese en este momento la presión de un viejito, no está como muy, muy tranquilita. Ahí está Gonzalo. Ah, claro, ahí está. Quisiera ser lo más explícito posible. Pues tengo una carta que está remitida al doctor Braulio, inclusive la doctora Eliana y la doctora Elizabeth, pues ya la tienen, pero me pareció prudente que es de la zona 10 y tenemos 10 puntos, 10 sugerencias, porque son prácticamente unas sugerencias. También quisiese decir, por fuera de esta comunicación escrita, que yo me hice el siguiente razonamiento: si las acciones comunales son de ley hace más de 50 o 60 años, tienen un mínimo de personas en lo rural, o sea, de afiliados de 20, la acción comunal de nosotros es desde 1980, ya va a cumplir 42 años, y no es por demeritar los frutos del Comité Zonal de Planeación, que apenas acabo de cumplir los 15 años. Esto no se trata de que por más viejos tengan mayor razón. En la ley
Dice que el primero, yo no soy abogado, de pronto algún abogado de cabecera me dice que si el primero en la ley, el primero en representar la ley es el primero en actuar o algo así. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Gracias, doctor. Nosotros, Comisión Comunal de la Loma de Chocho, nos sentimos más bien mucho, el término pues, que se me ocurre en este momento es aplastado, pero no es propiamente aplastado porque tenemos una revista que se llama Huellas, y digo yo que las huellas son muy importantes dejarlas, pero sin aplastar a nadie. Por eso es que tengo el término, entre comillas, de aplastar. Bueno, ya estoy como un poquitico... Se me olvidaba. Aquí en el punto 7, perdón, 8, los conversatorios con personal idóneo opinan sobre la importancia, necesidad, coherencia y adecuada preparación para el próximo plan de ordenamiento territorial de Envigado, que va a ser entre el 23 y 27, según entiendo, y el futuro ajuste al plan, al PEMOD, al plan, el plan de ordenamiento, de, sobre todo, pues, de que va a comprender, hasta donde yo entiendo, todos los municipios del área metropolitana en la que todos tenemos un sector rural, bastante grande por siempre, más de mayor tamaño. ¿Cuántos minutos llevo? Que se me va a ir la... Dale, tranquilo. Bueno. No le digo ya, no me la... De la zona rural son más del 80%. Y de acuerdo a esa nueva ley que va a salir, que ya está aprobada en el Congreso, pues en la Cámara, y que va para el Senado, en donde se concluye por allá en los últimos artículos que esto es para el Instituto, para el... Bueno, para el ¿cómo se llama? El de tecnología y sí, pero se llama el distrito, eso, el distrito de tecnología de Medellín, en donde los, pues, entendí o se entendió, eso lo pasaron por Teleantioquia, y quedé muy preocupado porque no sé cómo o cuánto nos vaya a beneficiar a la parte rural de todos los de todas las acciones comunales y del territorio rural, que prácticamente es, pues, no es que lo diga al 100%, pero ha sido más bien huérfano de las políticas públicas. Bueno, me regalan agua, que se me secó, regalan un poquito de agua. Ese corazón pidiendo agua, vea. Bueno, sigo con esto, que para hablar en público soy muy malito, mejor leo. El territorio urbano y de expansión urbana, incluido dentro del Comité Zonal de la Zona 10 Rural y la Jai Loma del Chocho, no es compatible con las necesidades físicas y sociales del conglomerado actual, puesto que en la realidad, y a pesar de los cercanos que estamos, en poco o nada se fomenta el tejido social propio. Reclamándose de alguna manera la dinámica requerida para poder autosostenerse, plantear soluciones a sus verdaderas necesidades ambientales, sociales y económicas del territorio, y todo esto lógicamente con su radioacción. Segundo, lo que ha permitido la permeabilidad y falta de cohesión entre la nueva población inmigrante y los moradores raizales, medios y modos de vida, sus costumbres. Por los grandes complejos desarrollos habitacionales, pues que se han ocurrido en la zona desde el 2010 para acá. En ningún momento se pretende el no al desarrollo armónico y consensuado con el medio ambiente y la capacidad de carga del territorio. A mí me dicen, precisamente por ser del Chocho, el viejito Chocho, que no quiere el desarrollo en lo más mínimo, que bienvenido el desarrollo y sobre todo la tecnología útil, como pues, toda la que estamos disfrutando en este momento en este recinto. Todas las comparaciones son odiosas.
ustedes tuvieron un cambio fundamental. En cambio, nosotros estamos con las mismas dificultades del 2010-2008 y antes empeorándose en lo que es el sector rural. En el 2011 me recuerdo que en ese cabildo abierto que se ventiló, pues que fue muy concurrido porque se llenó el Maripuspan. Me tocó intervenir y dije unas palabras que como que no le gustaron a muchos de los concejales, inclusive hoy algunos presentes, de que en Envigado no había campesinos en el 2010, porque yo estaba viendo desde hacía mucho rato, desde antes del 2000, que íbamos a ser desplazados. Pues la verdadera, el altiplano o segundo piso de Envigado, que ya es el primero y nosotros acá abajo somos el sótano, ya se ha visto que, por ejemplo, en la zona de nosotros se han perdido no, se han construido áreas de cultivo, pues por allá nadie cultiva nada, pero de todas maneras eran zonas verdes protectoras y generadoras de oxígeno en 45 hectáreas. Que ahora precisamente en el video les voy a es cortico y para que no se me vaya a pasar el video tiene 8 minuticos y es muy pues, para mí ha sido muy importante poder demostrar fehacientemente cómo ha cambiado el territorio y no es eso sino lo que va a cambiar con respecto a lo de lo del plan de la ley nueva que va a salir sobre eso. Yo creo que va a ser beneficiosa para todos los municipios del área metropolitana si se maneja pues adecuadamente como todo, que todo tiene que ser, pues puede ser la mejor empresa y más rentable, y si no se maneja bien o se coordinan las cosas, pues nunca salen pues a ser asertivas. Sigo con mi lectura. La necesidad anhelada, tercera, la necesidad anhelada de una reglamentación de la política pública garantista, financiada, versátil y adecuada para la protección de moradores rurales que debió estar desde el 2011 funcionando, no es por criticar, hacer crítica destructiva, ya estaba en el acuerdo 600 y desafortunadamente pues estamos trabajando en ella, vamos muy bien, pues porque he estado participando a la doctora Eliana y a los compañeros les consta que he estado en eso, porque a veces siento que a pesar de ser de Envigado no soy morador. La ley 2166, promulgada y ya en proceso de reglamentación, brinda más garantías, jerarquía e importancia a los derechos y deberes de las Juntas de Acción Comunal sobre otras herramientas e instancias de planeación participativa municipal. Quinta, la ley 388 del 97, el decreto 3600 del 2007, el decreto 600 del 2009 ordenó la conformación de la otra herramienta más contundente, tal como es la zona UPR para las zonas 10 y 13, ya tipificadas. Ya la doctora Eliana nos ha dicho que esto es como muy difícil de aplicar, pero pienso yo que no es para difícil. Ella que va a contestarme estas 10 preguntas, pues las dándonos por escrito, porque pues lo que no queda escrito pues el viento se lo lleva como la canción. 6. Desafortunadamente, las diferentes instancias y o mecanismos de participación con los mismos personajes y con los mismos vicios y sesgos. Aquí hay esta comunicación, pues, este conceptico, a mucha gente no le gusta y levantan pollas, pero para mi criterio es verdad. En donde los proyectos de inversión por triple P deberían solucionarse las más sentidas necesidades reales. Y eso no se ve reflejado en la realidad. Yo creo que este no es el lugar para ventilar eso, porque aquí nos gastaríamos 15 días o más para poder, pero hay que decirlo. Séptimo, hace falta, ya que ahí termino, realizar una nueva caracterización de la población de la zona, incluyendo a más líderes verdaderos, representantes de varios subsectores y organizaciones, para poder empezar a identificar realmente las mayores necesidades, subsanando las falencias en forma incluyente, amplia y definitiva.
Octavo, que ya la leí, que es lo del plan metropolitano, y que hay que pararle bolas pues a esa ley que va a salir, que yo creo que va a ser beneficiosa. Yo no sé si ustedes, alguno conozca eso del AMBA, que si se maneja bien va a ser bueno. Noveno, el DAP debe promover, el Departamento Administrativo debe promover la verdadera, sentida y sincera participación ciudadana. Aquí también levanté ampollas con no sesgarla contra mitologías innecesarias. Pues eso tiene ancho y largo también que cortar. Y décimo, análisis recientes dan cuenta sobre la confusión o conflicto de interés en el uso del suelo y sus pobres equipamientos comunales, que poco o nada invitan a la participación comunitaria, que entre otras cosas sí se incentiva el desplazamiento, la venta de propiedades y el arrendamiento de los mismos en los predios ancestrales a terceros y a grupos económicos foráneos sin ningún respeto por el hábitat natural. En espera de poder razonar constructivamente con corresponda a lo que aspira, nos escribimos este cordialmente, Juan Camilo Aranguribe, presidente Miran Gallego Restrepo. Yo, como soy delegado ante a su comunal y demás, por eso estoy por aquí. Yo creo que como para que cambiemos el tema y dejar ahí ya no el entremés, sino el postre, mostremos el videíto de es un vuelito de dron en lo que es más o menos el territorio de la acción comunal. Espero que les guste. Bueno, esa casa de arriba es la casa del presidente. Pueden ver allá arriba las líneas de alta tensión y la transversal de la montaña. Esa casa está a 150 metros lineales de la transversal de la montaña. Aquí fue donde nos paramos con el alcalde, aquí donde está, aquí a mano izquierda, numeremos en el cuadro 4, ahí fue donde nos paramos cuando el alcalde nos acompañó. Allá arriba, en el cuadro 3, 1, 2, 3, eso ya no está verde, ya eso tiene todas las planaciones habidas y por haber. Si ven un caminito que sale allá abajo de la torre, eso es un adoquinado que sale a la transversal de la montaña y que están bregando, eso tiene una pendiente 45 grados, como la ven. Bueno, aquí abajo en el cuadro 3, 6, 7, en el 8, eso también ya está. Bueno, el dron se cansó y se fue a mostrar ahí arriba. Eso es lo que era ECUS, la escuela de equitación y de charlanería. Muy lindo, por cierto, eso allá es hermosísimo, ya tiene 140, según entiendo, de oídas, 140 viviendas. 140 viviendas en el lote, eso son como 30 y pico hectáreas, bueno, yo no sé, porque eso sí está en manos directas de planeación. Bueno, mire pues qué belleza y ternura de que antes, hace 10 o 11 años, allá habíamos 200 casas por las cuales pagamos por valorización la hermosura de acueducto. Y ya no son 200 y no 500. Miren, allá en el cuadro 1, allá arriba, en el cuadro 1, vea, esa es una casa de las de Airbnb, que vale a $1,000 la noche. Miren allí, ¿será que lo devolvemos? Bueno, no devolvamos que no tenemos tiempo. Vean allá abajo en el cuadro 5, no 4, eso era eso eran 2.5 hectáreas, ya están sembradas las 41 casas de la carísima, la purísima Concepción. Allá en el cuadro 3 está la cancha de fútbol de James. Bueno, miren pues, por eso me dice que yo soy un viejo chocho que no quiero. Bueno, miren allá entrando a la iglesia el inconveniente de en el cuadro 2. En el cuadro 2 miren la inmovilidad que se presenta. Y yo creo que eso fue un domingo. Bueno, se acabó. Se nos acabó la película ya por una vez más. Se agradezco mucho.
Espero lo tengan en cuenta y en la memoria todos los de la cabeza. Les dije, les comuniqué y muchas gracias. Que estén gracias. Bien. Hasta luego. Gracias, don Julio. Le damos entonces el uso de la palabra a María Isabel Ruiz Londoño. No ha llegado. Entonces procedemos con Juan Camilo Guerra Arcila. Camilo ya llegó. Pero ese sí no tiene acá Pili. Hernán Gómez de Asocomunal. Bueno, con los buenos días para la mesa directiva, para todos y cada uno de los concejales presentes, para la directora de organismos comunales, para la directora de planeación, la doctora Eliana, para todos los que están hoy presentes en este recinto e igualmente para los compañeros que están en la barra. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Hoy me correspondió venir en reemplazo de mi compañero Francisco Javier Betancur, un hombre muy entregado a esto de la política de participación ciudadana, que se ha hecho partícipe de varias instancias. Hoy no pudo llegar, pero vamos a hablar de unos temas supremamente importantes y una más que aporte, sería como algo que tenemos que comentarles a ustedes, señores, y lograr esta instancia de participación del día de hoy. Y es hablarles de lo que es la organización comunal en el municipio de Envigado. No me he presentado, mi nombre es Hernán Gómez Yepes, presidente de Asocomunal Envigado y presidente de la Junta de Acción Comunal Mirador de la Yurá. Quiero aprovechar, como les dije, este espacio para hablar de unas bondades que en buena hora llegan a estas instancias en el municipio de Envigado y a nivel nacional para los comunales de Colombia, que es la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2018. Esta ley derogó la ley 7, anterior de las acciones comunales, que era la ley 743, y nosotros vemos cómo esta nueva ley trae unas bondades muy grandes para todos los líderes y lideresas del municipio, para todos los líderes comunales, para todos aquellos que hacemos parte de esta instancia. Si bien lo digo, las acciones comunales, yo creo que somos el organismo social más grande que tiene Colombia, con reconocimiento propio, con personería jurídica, con un marco jurídico legal establecido en el cual podemos operar y que nos llena de orgullo hacer parte de estos procesos, de nuestra labor por el servicio a la comunidad. Hoy más que venir a hablar del tema de la ley, venía a hablarles de algunos artículos que nos van a beneficiar en esta instancia de participación a todos los líderes y a la Junta de Acción Comunal del municipio de Envigado, como por ejemplo el artículo 39, que habla de los beneficios para los dignatarios. Yo quería aprovechar este espacio para compartir con ustedes, señores concejales, porque el mensaje es muy grande, y antes de empezar a hablar de estos temas, yo sí quisiera decirles que una inquietud grande que tenemos en estas instancias de participación, que hoy la vemos muy fragmentada, pero yo creo que no ha sido culpa de los líderes. Yo creo que estas instancias se han fragmentado, yo diría que no tampoco por la falta de interés de los líderes, sino por la parte de la politiquería. No hablo de la política, hablo de la politiquería que en algunos momentos ha permeado estas instancias de participación y que por lo menos los vemos que los resultados no son los mejores en cuanto a estos sistemas de participación ciudadana. Si bien lo decimos con amor, con cariño, es porque buscamos en este recinto, en el día de hoy, aportar para esta política pública de participación estos temas que traemos en el día de hoy, para decirles muy claramente. Yo sé que si nosotros
más que una sugerencia que hacemos como asocomunal, como líder comunal que soy, es que nos cojamos de la mano y jalemos hacia un mismo proceso de participación, teniendo en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que desde el mismo momento en que el señor alcalde se posiciona, que presenta su plan de desarrollo municipal para socializarlo con los líderes y con los líderes y lideresas del municipio, pues bien es cierto que también se presenta una diferencia y una dificultad con las mismas instituciones que hacen parte de la instancia municipal. Voy a poner un ejemplo. Si bien estos proyectos, el plan de desarrollo transversaliza en algunas líneas el trabajo con las diferentes secretarías, tampoco hay un criterio de unidad entre ellos mismos y la comunidad en general para poder dar a conocer. A mí me parece que llegó el momento de hablar de algo que es un aporte que queremos hacer, y es el siguiente. Porque a principio de año, cuando ya se empiezan las funciones de las instituciones, de las secretarías, de las diferentes direcciones, no nos sentamos con los líderes a compartir con ellos como unos criterios claros. Y le voy a poner el ejemplo. Llega a fin de año y cogen a los líderes comunales como de relleno, que vamos a una reunión, vamos a una capacitación, vamos a participar de esto, cuando todo lo dejamos para lo último. A mí me parece que desde el principio se debería organizar y direccionar para que nos sentemos en la mesa con las diferentes instancias de participación, junta de acción comunal, organizaciones sociales, a darle como un orden a esto para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y no llegue el final de año y nos veamos acosados, ¿cierto?, a tratar de cumplir con unos programas o unas metas que tienen establecidas las diferentes secretarías y que entonces a veces nos da lidia porque los líderes no van a ser capaces de cumplir con todo. Pienso que ese es uno de los factores que nosotros queremos aportar. No es una crítica, es una sugerencia que hacemos para que la tengamos en cuenta en cómo nos vamos a articular desde principio de año a trabajar de la mano con las diferentes instancias de participación. Lo otro es decirles que aprovechando esta instancia, les decía que la ley, por ejemplo, 2166 del 2018, perdón, del 18 de diciembre del 2021, habla de unos beneficios que tienen para los dignatarios. Y dice, adicional a los que señalan los estatutos, los dignatarios de los organismos de acción comunal podrán tener los siguientes beneficios. A. Quien ejerza la representación legal de un organismo comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo para gastos de representación, previa reglamentación en estatutos y autorización por asamblea respectiva. Quiero hablarles también del artículo 40, que habla de una parte muy importante para nosotros los líderes, que es la interlocución. Ese artículo 40 en el literal C, dice así: consejos municipales, asambleas departamentales, deberán destinar por lo menos una sección semestral para escuchar de forma exclusiva a los representantes de las asociaciones y federaciones de acción comunal con el objeto de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presentan los organismos de acción comunal en la forma que lo regule la entidad territorial correspondiente. Es algo que también es bueno para nosotros saber que podemos reunirnos con el Honorable Consejo a debatir, a discutir todas estas cosas de participación, no solamente de participación, sino de todas estas instancias que van en beneficio de la organización comunal. Viene también otra parte en esta ley, que es el artículo 86. Este a mí me parece demasiado interesante porque habla de los mecanismos de participación ciudadana, de la educación, perdón, educación de mecanismos de participación ciudadana. Y dice, en atención a lo previsto en la ley 1029 de 2006 y en el marco de la enseñanza de la Constitución Política y de la democracia, se incluirá la enseñanza, explicación y socialización de los mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentra la organización comunal, como espacio de formación ciudadana y comunitaria para el conocimiento y ejercicio de la democracia participativa, fomentando el respeto, la tolerancia, la inclusión y la promoción de sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad, convivencia, solidaridad, paz y desarrollo social de la comunidad. Yo le agradezco un tintico, doctor.
traemos también a colación otros artículos que vienen haciendo parte de esta nueva ley y que es importante tenerla en cuenta en este espacio de participación, como es el artículo 99 de la ley 2166 que habla del Día Nacional de la Acción Comunal. Si a partir de la vigencia de esta ley, el segundo domingo del mes de noviembre de cada año se celebrará en todo el país el Día Nacional de la Acción Comunal, evento que será promovido y apoyado por el Ministerio del Interior, la gobernación de cada apartamento y la alcaldía municipal. Trae otro artículo que también habla mucho de esta parte de esta instancia de participación, que es el artículo 100, y dice: corresponderá a los gobernadores y alcaldes, en coordinación con los funcionarios y los promotores que atienden el programa de desarrollo de la comunidad, de las entidades oficiales y del sector privado, la elaboración de acciones que exalten los méritos y laboriosidad de las personas dedicadas a la acción comunal. Habla también en el artículo 101 de los juegos deportivos, recreativos y comunales. Habla en el artículo 103 de la capacitación comunal, que esta capacitación debe ser permanente. Habla en el artículo 104, que dice que las alcaldías, gobernaciones y el Servicio Nacional de Aprendizaje podrán brindar el acompañamiento técnico necesario para capacitar a las juntas de acción comunal conforme a las necesidades de sus empresas rentables. Nos están diciendo que ya es el momento en esta nueva ley de empezar a jalonar procesos de emprendimiento comunal. Sabemos que el municipio de Envigado en eso ha sido un líder, ha sido muy abanderado el programa de desarrollo económico, y que nosotros tenemos que acogernos ya ahora a estos espacios. Entonces, la idea es dejarles este aporte desde la parte de los líderes comunales como Junta de Acción Comunal, porque nosotros vemos que lo que queremos es que este municipio sea grande en el proceso de participación ciudadana, que este municipio sea uno de los mejores en Antioquia y Colombia, con el aporte de todos y cada uno de los líderes comunales de nuestro municipio, para que esto lleguemos a una gran instancia a nivel no solamente departamental, sino nacional. Muy amable, muchas gracias a todos. Gracias, don Hernán. Señora secretaria, por favor, tener en cuenta la presencia del concejal Lucas Gaviria Nao. Sí, señora presidenta. Gracias. Le damos el uso de la palabra entonces a Ángel Domingo Valderrama. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales que se encuentran, a los compañeros de las barras y a quienes nos están viendo por las redes sociales. Tengo aquí unos temitas muy importantes con relación a la política pública, que es la que estamos debatiendo y estamos estudiando, y para lo cual me parecen que se deben tener en cuenta. Una de las cosas que, como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Socorro, nos adolece, va relacionado con la parte de los incentivos. Es muy, en la política vemos, una de las cosas que adolecen muchas juntas de acción comunal, que no tienen ni para una resma de papel, por decirlo de alguna manera, con qué funcionar, y donde muchas de las cosas que se hacen es a modo de decirlo del bolsillo del presidente o del bolsillo de los mismos miembros de la junta, y realmente no veo en la política pública cuál es ese estímulo real que hay hacia las juntas de acción comunal. Ahorita, gracias
a la buena acción del, de los administradores, tanto el anterior como este, pues ya hay la forma de la, por parte de la contratación social que, a, que le llegue algún recurso. Más sin embargo, todas las juntas de pronto no se sienten en capacidad para venir a ser operarios de un proyecto porque de pronto les da miedo o muchas cosas que de pronto no están bien fortalecidas por dentro. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta de cómo buscamos que aquellas juntas que todavía están débiles, en mi zona 6, en este momento sé que hay una junta que está prácticamente casi que a punto de desaparecer y que curiosamente es la primera junta que tiene personería jurídica en el municipio, como es la Junta de Acción Comunal El Salado. Entonces, dentro de esta política pública deben haber no solamente los incentivos para que algunas juntas puedan funcionar, sino también el fortalecimiento que se le debe realizar a aquellas juntas débiles que de pronto no tienen los medios y no tienen los recursos para poder funcionando. Entonces, ese es uno de los puntos que quiero que se estudie un poquito más. En la política, en el acuerdo que se está estudiando, se habla de como un bono o una ayuda, pero solo habla de para una sola persona de la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal. O sea, en este caso estamos hablando del presidente, que es el que en ocasiones lleva las cargas de la Junta. Más sin embargo, no solamente es el presidente el que sale a hacer vueltas. En el caso de mi junta, nosotros nos delegamos y vaya usted a una parte, yo voy a otras. O sea, nos recargamos el trabajo porque esa es la labor de equipo que se debe tener en toda junta de acción comunal, que no solamente sea el presidente el mandadero, sino que entre todos se colaboren para que haya una buena gestión. Y no lo vemos reflejado en este momento cuando solamente se le hace un incentivo, como se dice, a una persona. Entonces es para que, por favor, miremos esa partecita. Dentro de esta política nos encontramos ahorita con algo que no habíamos visto en el primer borrador. Cuando se habla de, ahorita precisamente estamos iniciando el trabajo de planes zonales. Y en estos planes zonales nos encontramos que habla de plan zonal, el que se va a realizar en este momento es para 8 años. No está claro qué se va a hacer cada 4 años. Se habla de 8 años, o sea, un plan zonal para 8 años. O sea que si el alcalde que viene, si nos tiene en cuenta o no nos tiene en cuenta las problemáticas registradas, entonces se los dejamos al que sigue. Entonces, ahí me parece que no debería ser a 8 años, sino que cada 4 años, o sea, le hace una revisión muy, muy por, o sea, una reglamentación especial en la cual ese plan zonal realmente sea incidente en la zona, porque si no nos quedamos haciendo planes, o como sucedió en el 2019, que nos quedamos en un diagnóstico y con ese diagnóstico es que hemos estado tratando de funcionar. Entonces, es una de las cositas que se debe mirar muy, o en la reglamentación queda muy claro cómo va a ser lo de los planes zonales cada 8 años. Cómo va a ser ese, si cada 4 años la idea es estarle mostrando un diagnóstico a los futuros, a los candidatos, que esa es una de las funciones que como comités zonales se tiene, presentarle un diagnóstico a los futuros, a los candidatos. Entonces, es una partecita para que le hagamos una revisión y miremos cómo va a quedar eso reglamentado. Cuando estuvimos en la comisión, yo hice una salvedad con respecto a presupuesto participativo con la palabra hasta. Esa palabra hasta implica que hasta aquí puedo gastar un peso. O sea, el 15% y de pronto no nos podemos pasar de ese 15%. Y si de pronto hay forma por voluntad política o alguna cosa, podríamos pasarnos de eso. O al revés, no hay voluntad política y de pronto dicen como no obliga, sino hasta, podemos irnos hasta el 10, hasta el 12, qué sé yo.
Entonces, nuevamente yo hago salvedad de decir, en lugar de la palabra hasta, ¿por qué no le colocamos la palabra mínimo? Mínimo el 15%, que eso ya asegura de por sí que va a ser el 15% y no que nos quedemos en el 14 o en el 13 o en un, o en un, o en una parte que no corresponde. También hemos tenido una gran discusión a nivel de comités zonales, a nivel de grupos incidentes que hemos estado trabajando, estudiando esta parte de la política pública. Se está hablando mucho sobre la desaparición del comité técnico. Personalmente, hablo como Ángel Domingo Valderrama y como miembro del comité de la zona 6, hemos estado de acuerdo en que desaparezca, pero tiene que haber un mecanismo o algo que de pronto, al menos durante las discusiones de viabilización del, de los proyectos de PP, den un direccionamiento para que realmente los proyectos salgan técnicamente bien elaborados. No sé si se llame comité técnico o cómo se debería llamar, porque hay algo que está pasando en este momento con el comité técnico y es una de las cosas por las que personalmente no estoy de acuerdo en que continúe. Se nombran unas personas, empezando por las personas que van de parte de la administración. Muchos de ellos no saben a qué carajos es que van a ir. Y lo digo porque en ocasiones se escucha uno de las discusiones de los proyectos de PP y resulta que algunos funcionarios que van de parte de la administración, el único que yo veía era el de Hacienda, el doctor Edgar, que era como el más juiciosito que estaba pendiente de todos. El resto realmente no sabían muchas veces a qué iban. Y con relación, a excepción de este año, en el cual el doctor Juan José hizo un trabajo muy bueno como representante del alcalde, las anteriores oportunidades no podemos hablar de lo mismo. Entonces, y lo mismo con los que nombramos nosotros como representantes de la comunidad. Si no se les hace una inducción, si no se les dice cuál es el verdadero objetivo que van, porque muchas veces hay personas que llevan muy poquito en los comités zonales, no conocen cuáles son las dinámicas y cuando llegamos allá, simplemente los mandamos allá, vaya guerreen, pero realmente qué cualificación tienen estas personas para estar hablando, estudiando sobre un comité, sobre un proyecto que pueda beneficiar a X o Y zona. Yo siempre he estado diciendo el mismo tema, ¿cómo carajos yo desde el zona 6 voy a opinar sobre un proyecto de la zona 2, de la zona 3, si de pronto no conozco esa zona? Entonces, esa es la reflexión que tengo yo contra el comité técnico, pero sí creo que debe haber una instancia donde se puedan analizar los proyectos y donde quienes participen allí estén cualificados para que los proyectos no nos salgan, como se dice, chuecos. Porque de una u otra manera, lo que se hace del comité técnico, de una u otra manera es defender quien está ¿cómo es la palabra correcta que se me fue? ¿Quién está dando el gasto? ¿Quién está, en otras palabras, ordenando el gasto? En este caso, se está defendiendo al alcalde. Pero tenemos que esas personas que vayan estén cualificadas para que puedan hacer una buena labor. Por último, hay un tema. El tema INDER. También lo toqué en las comisiones. Esta vez ya en el nuevo borrador que viene se habla del 4% como máximo para el INDER, que me parece que ya es hora que en un momento determinado a los proyectos de PP de deportes, porque llevamos 4 años funcionando con el mismo rubro y resulta que cada año las cosas suben, hay que subirle a los instructores, al personal que trabaja, a los insumos, todos suben. Al menos con el 4%, pues de una u otra manera se asegura que al INDER también se le vaya subiendo ese rubro para que él pueda cumplir con sus funciones. Pero me queda una duda, ¿cómo va a ser la repartición de ese 4% con las respectivas zonas? Porque eso no está tipificado. ¿Se va a aplicar la misma fórmula que se va a aplicar con el techo presupuestal que en este momento se está dando? Me queda esa duda.
Yo cuando estuve en la comisión hice la sugerencia que debería volver los proyectos de deportes, deberían volver a las asambleas, a votación, que desde con la comunidad se discuta qué actividades debe darse de deporte y recreación, que haya más interacción en esa parte, para que de esta manera también, si el comité, si la comunidad desea aumentarle el presupuesto a las actividades que está haciendo el INDER, que son muy buenas, y lo que se está haciendo allá, el trabajo social que se hace es muy bueno, pero si nos amarran a un presupuesto fijo de que no se le puede subir más, entonces quedamos amarrados. Entonces, básicamente, señores concejales, esta era mi participación. Muchas gracias por habernos abierto los micrófonos y poder intervenir con relación a este tema. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar el uso de la palabra a Juan Luis Salazar. Él hizo una intervención ayer, entonces le vamos a dar 10 minuticos para que vuelva a intervenir. Muy buenos días para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Luis Salazar Arango. Muchos que estuvieron ayer se dieron cuenta, pues, yo lo que había mencionado. Esta vez vengo como invitado para no tener más problemas. Lo de ayer con respecto a lo de... Con respecto a lo de con presupuesto participativo y con respecto a lo del comité técnico que muchos han mencionado, el presupuesto participativo es algo, digamos, excelente. ¿Por qué? Porque con ello se pueden hacer muchas cosas. Entre ellas, estudiar inglés. Yo en este momento estoy estudiando inglés, voy en el nivel B2 en TLS. Y la idea es hacer el C1 porque, pues, o sea, el inglés, digamos, en el colegio no me entraba. Pero ya en estos momentos que ya le saco gusto porque ya me he puesto a hablar con muchas personas, le puedo enseñar a la gente los conocimientos míos y todo. Entonces, eso me llena de mucha motivación. Y, o sea, los que están aquí presentes y los que me están prestando atención, pues saben que yo soy hijo del líder comunal. Mi mamá se llama Sandra Arango Ramírez. Ella actualmente es la secretaria de la Junta de Acción Comunal La Sebastiana. Y me siento muy orgulloso de ella por todo lo que ha hecho por mí, para que yo sea un, digamos, en estos momentos, un hombre hecho y derecho. O sea, tengo mis problemas en este momento, lastimosamente, pues como todos, porque la vida de nadie es fácil. Pero he contado con mucho apoyo por parte de ella y de mi abuela materna. Mi abuela tiene 90 años y ya, digamos, lo que uno puede hacer por ella en vida, porque, digamos, ya muerta, ¿ya para qué? Entonces la idea es, así como ella me lo ha dado todo y mi abuela y mi mamá me lo han dado todo, la idea es hacer todo por ellas. Bueno, con presupuesto participativo, mi mamá, digamos, es la líder del grupo base de adulto mayor del barrio La Sebastiana, que son los jueves en la Darío Bedú. También hace parte del programa de gastronomía con Fenalco, y las clases son en el CEFIT de San Mateo los días martes de 2:30 a 5:30. Y, o sea, yo hasta, o sea, quisiera entrar. Muchas gracias. Yo hasta quisiera entrar porque, o sea, digamos, yo no sé, digamos, muchas cosas de la cocina, pero ahí ingresan muchas personas, mucho conocimiento. Y bueno, ahora sí, pues a lo que vinimos, le quiero dar las gracias a la presidenta del consejo, a la señorita Juliana, a todos los concejales que están aquí presentes, el doctor Gonzalo,
el doctor Lubin, el doctor Bernardo Mora, el doctor Pablo Restrepo, el doctor Carlos Manuel Uribe, el doctor Johnny Vélez, el doctor Leo, el doctor David. En conclusión, a todos los que me permitieron volver a hablar hoy y volver a tomar la vocería con respecto pues, a todo lo que pasó ayer. Con el tema del comité técnico, pues como lo escuché mencionar, no estoy de acuerdo en muchas cosas, porque mi mamá hizo parte del comité técnico, encargada del CMPC, donde pues hay muchos conocidos, entre ellos la presidenta del comité de Zona 7, Isla Castaño, entre ellos muchos líderes comunales, y o sea, lo digo porque yo me conecté con ella a las reuniones desde las 7 de la mañana hasta a veces 4 y media, 5, 5 y media, que eran las reuniones. O sea, mucha gente se dio cuenta de que esos proyectos, o sea, muchos no pasaron por inconsistencias, muchos aprobados porque, digamos, arrasaron con tema de, digamos, de presupuesto, organización, dinámica, etcétera. Y, o sea, es algo muy, muy, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque uno se conecta, pues uno ve los puntos de vista de las demás personas, escucha las opiniones de otras. Le doy gracias al Departamento Administrativo de Planeación por brindar la oportunidad de que mi mamá, o sea, también hiciera parte de eso y de que yo por los laditos le pudiera ayudar a mi mamá, porque obviamente, o sea, todo el día, digamos, conectado en las reuniones, hacen de eso algo muy, muy enriquecedor, pero a la vez muy agotador. Y algo que uno hace, digamos, de corazón, porque uno le pone la mano en el corazón y uno ya lo hace, es con amor, ¿cierto? Y bueno, entonces, o sea, eso era lo básicamente lo que tenía por decir. Pues con mi abuela y con mi mamá montamos un negocio familiar, que la idea es entrar a la universidad, que yo ya tengo 21 años y la idea no es que uno se deje coger ventaja de la universidad. La universidad no estaba en mis planes de vida, pero ya cuando uno va tomando cierta madurez, ciertos cargos, uno va creciendo, va mirando experiencias por parte de la familia, tanto de mi papá como de mi mamá. Entonces, por eso es que, digo, me animé a ir a la universidad. O sea, de todas las carreras que hay, me han llamado la atención 3 o 4. Pero la primera es cumplir el sueño principal que tengo, que es estudiar comunicación social y periodismo para el ámbito deportivo. O sea, o si no, mercadeo, administración de empresas. Amor, ¿resolviste ayer el tema? Sí, muchas gracias. Tus gafas y... Gracias. Muchas gracias a Juan Luis Salazar por su intervención. Pilar, ¿ya no hay nadie más para intervenir? Ahora le damos el uso de la palabra entonces a los concejales. Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal Lucas Gaviria Henao. Presidenta, la vicepresidenta ya lo tuvo en cuenta, entonces ya está en cuenta. Ya está ok. Un momento, por favor, que hay alguien que va a intervenir. Esperemos que terminen, leen comunicados. Le damos el uso de la palabra a ellos y ya después los consejos. ¿Cuál es su nombre? María Patricia Gallo. Hola, Patricia. María Patricia Gallo. Le damos el uso de la palabra a María Patricia Garro. Recuerda que tiene 15 minutos. Muy buenos días. Mi nombre es María Patricia Garro. Solamente quiero decir dos cositas. Gracias por estar pendientes de la comunidad, pero lo mismo le queremos decir, pues mi palabra es a los concejales,
que no nos miren como los enemigos, porque muchas veces nosotros no podemos hacer política por todos, pero que a todos los queremos, y todos queremos que lleguen a nuestros barrios, que lleguen al barrio, que sean esos amigos que la comunidad necesita, porque muchas veces le dicen, ¿cuál es su líder? Entonces le dicen quién es la líder y no les colaboran. Entonces es muy bueno que el Consejo en Pleno nos mire como sus amigas, que nosotros trabajamos por la comunidad y que igual ustedes también trabajan por nosotros. Entonces queremos que seamos unos amigos en red, que sean todos muy unidos con nosotros los líderes de las comunidades. Lo digo porque el doctor Gonzalo va mucho a nuestro barrio. Pues no voy a mencionar diferentes porque queremos, los queremos a todos. Entonces, qué bueno que todos como líderes nos miren a nosotros también y nos colaboren, porque tenemos muchas necesidades en todos los barrios. Muchas gracias y los queremos mucho. Bueno, ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Rubén Darío Acevedo. Recuerden que las preguntas y lo que ya hayan intervenido, por favor, no lo repitamos. Tiene 10 minutos. Sí, pero está pidiendo el uso de la palabra, entonces se la vamos a dar. Pero aclaremos que no se repita. En menos tiempo. Sí. Es importante que recuerden que deben inscribirse por la página, porque tenemos que tener un orden. Recuerden que entonces la página o aquí mismo en el consejo. Ahí. Señor Rubén Darío, le damos entonces a usted el uso de la palabra, pero por favor recuerde que sean temas diferentes a los ya tratados y tiene 10 minutos. Buenos días. Buenos días para el Consejo Municipal de Envigado, los televidentes y los amigos de la barra. Yo quisiera hoy hablar de política pública, pero de discapacidad. No es una política pública más, porque prácticamente así se ha tomado en el municipio. Nosotros en la política pública tenemos un convenio internacional de bloque constitucional, es de aplicación reglamentaria y estatutaria en Colombia. Hemos, en las veces que he intervenido sobre el tema para discapacidad en mi municipio, he instado y exhortado a los concejales, a los señores concejales, para que haya esa voluntad política de acompañar la inclusión de la discapacidad en todos los sentidos, momentos, y parte de la existencia de ese nacimiento de la política pública. Pues si una ley estatutaria están obligadas en bien de la comunidad a votarla a todos los senadores, cuánto más el Consejo Municipal de Envigado ha de ayudar sobrellevar ese peso de histórico y de deuda que tiene la constitucionalidad en 200 años de historia con la discapacidad en Colombia. Es muy necesario que conozcan el convenio internacional, que conozcan la ley estatutaria 1618. No digo que no la conozcan, pero que se apropien de ella para dar inclusión, para resarcir los derechos de una población olvidada, menospreciada, porque para la muestra un botón, yo soy una persona con estudios de salud ocupacional, he buscado por todos los medios un puesto en el municipio o en cualquier parte, y es muy difícil, porque falta conciencia empresarial, falta voluntad política, que no debiera llamarse así, sino simplemente legislación constitucional y deber de quien asume el cargo, el liderazgo, la representación de la población. Pero es así como hemos venido manejando los derechos y la constitución en Colombia. Hoy
quisiera que hiciéramos un alto en el camino y un énfasis claro en esa ley estatutaria que es sobre todas las demás leyes. Doctor Rubén, sí. Usted me va a disculpar la interrupción, pero el jueves tenemos el tema de discapacidad. Entonces, no sé si quiere inscribirse para que podamos ahondar más, porque solo tiene 10 minutos y discapacidad es el jueves. No sé entonces si quiera terminar, pero lo invito a que el jueves toque el tema. Bueno, no. En la agenda está que el jueves es el tema de discapacidad. Si quiere, termine de concluir y lo invito el jueves para que vuelva. Bueno, no. Dejaríamos el tema de discapacidad allí, pero también invitar a las organizaciones sociales que hacen parte de esa inclusión, de esa visibilidad de la población, a que tome cada uno su parte en el proceso y comencemos socialmente a amar a través del derecho y a incluir a través del mismo las necesidades y el acompañamiento de la población. Muchas gracias. Vamos a aclarar que se hizo la invitación por redes al Consejo Municipal de Paz y por el momento no nos está acompañando nadie, entonces sí es bueno pues como aclararlo porque fue una petición, se incluyeron y no veo como a nadie. Vamos, entonces ya no hay ningún otro invitado que vaya a intervenir. Vamos a hacer entonces lo mismo de ayer, vamos a darle el uso de la palabra. Sí, a Paula. Sí. Dale, Juan Pablo. Doctora Juliana, muy buenos días para usted, los honorables concejales, los funcionarios de planeación, a Eliana, a Samara, a Santiago, a los miembros de la comunidad en general y a quienes nos siguen por las redes sociales. Yo quiero hacer una pequeña aclaración porque dentro del Consejo Municipal de Paz hacemos parte de 3 concejales, ¿cierto?, designados por esta corporación, que somos Efraín Echeverry, Leo Alzate y Juan Pablo Montoya. Lo que pasa es que dentro de los estatutos o dentro del reglamento que tiene propiamente el Consejo Municipal de Paz, dice que ningún representante del Consejo Municipal puede hablar en nombre de ese consejo si no está autorizado directamente por el Consejo Municipal de Paz. Entonces, para aclarar que si bien 3 concejales hacemos parte de ese Consejo Municipal de Paz, pues no podemos intervenir porque dentro del reglamento pues, nos impide hablar en nombre de ese consejo porque así lo establece. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por la intervención, doctor Pablo. Le doy el uso de la palabra a Paula para que nos lea unos comunicados de la comunidad. Sí, señora presidenta. Llegó un comunicado radicado el día de ayer, Asociación de Juntas de Acciones Comunales, Asocomunal, Envigado. Personería jurídica número 000073 del 4 de julio de 1975, con NIN 890-983-911-1. Envigado, agosto 2 de 2022. Señor David Alfonso Londoño Arroyave, concejal, Consejo Municipal de Envigado, referencia. Apreciaciones de acuerdo sobre la participación ciudadana, cordial saludo. Como representante de la Junta de Acción Comunales ante el Consejo Municipal de Participación del municipio de Envigado, doy a conocer las apreciaciones de los documentos que se refiere a la participación ciudadana en nuestro municipio. Es buena, pero falta trabajar más en la formalidad de las instancias de participación y fortalecer la escuela de formación, donde las 56 juntas de acciones comunales del municipio están trabajando en este tema. Es para dar las apreciaciones sobre la propuesta de modificación del decreto 319 de 2015, las cuales son: 1. Cambiar la ley 743 de 2002 por la ley 2166 de 2021, ley comunal, la cual deroga a la anterior. Analizar las instancias de participación, falta de CIDEAN, de Envigado, entre otros, y analizar el literal F y O no son los mismos. 3. Se insiste en la actualización del Acuerdo 024-2009 por parte del operador del Departamento Administrativo de Planeación. Tenemos claro
¿cuáles son las instancias de planeación, participación, CTP, COPACO, CAM, CIDEAN, que no están incluidos, y las asociaciones de propiedad horizontal no están constituidas? 5, los ciudadanos si conocen y reconocen a las organizaciones sociales, pero no a sus instancias. No les gusta participar y no son motivadas a participar, como lo dicen en los anexos 11. 6, todas las instancias y organizaciones deben tener los procesos más organizados para que no se pierda la historia y o memoria, como dice en el ítem 1.3, percepción de dificultad para organizarse por parte de la ciudadanía. Estoy de acuerdo con esto. 7, los que están participando de este consejo es porque amamos el trabajo social y beneficio a nuestra comunidad. 8, falta de incentivos para participar en los recursos que pueden gestionar con COMPES Comunal 3955-2019 y la COGobierno, el alcalde y su gabinete. 10, trabajar por la oxigenación o cambio de generacional, más motivación para la participación de los jóvenes. 11, es una constante para la capacitación de los líderes comunales y sociales, pero debemos de aprovechar los instrumentos que nos dan las instituciones, diplomados, seminarios y capacitaciones, entre otros. Temas repetitivos y no llamativos para los líderes deberían ser más innovadores o cambiarlos a una feria comunal. 12, tener en cuenta el radio de acción de las organizaciones para infundir programas. 13, por la baja percepción del reconocimiento, es por la falta de motivación e interés. 14, la percepción que los líderes conocer de la Casa de Justicia es muy baja. Deberían hacer estrategias que motiven ir a conocer el funcionamiento de esta importante herramienta o sitio. Trabajar con un plan de comunicaciones, esto ya estamos trabajando en el cronograma. 16, tener muy presente el perfil y las funciones del CMPC. 17, los consejeros somos un enlace de la ciudadanía ante el gobierno municipal con la asesoría y opiniones en temas relacionados con el bienestar de la comunidad. 18, trabajar más por los valores. Respeto, entendido en todo su contexto como la aceptación del pensamiento diferente del otro y su actuar. En ningún caso se permitirán tratos ni expresiones violentas de carácter físico o psicológico entre los integrantes del CMPC, con el fin de promover la tolerancia y la sana convivencia. B, solidaridad. Los integrantes del CMPC cooperarán entre sí con sus saberes y experiencias, posibilitando la ayuda y crecimiento personal e intelectual. C, honestidad. Los integrantes del CMPC en las actuaciones propenderán por anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Esto con el fin de tener una sana convivencia. 19, el sondeo para la realización de las encuestas es muy poco. 1,114 personas encuestadas según el censo 2017, 232,854 habitantes, la cual equivale al 0.5%. 20, las veedurías y el control social es vital para el buen funcionamiento de cada instancia. Espero su gran colaboración para seguir inculcando la participación ciudadana que nos hace mostrar que nuestra organización ha realizado trabajos por la comunidad. Gracias por su gentil atención. Atentamente, Guillermo León Navarro Vélez, consejero logística, correo logística, gnb@gmail.com. Señora Presidenta, se encuentra leído el comunicado de la Asociación de Juntas de Acciones Comunales, ASO Comunal Envigado.
Bueno, ahora le damos el uso de la palabra a Eliana y su equipo de trabajo para ya después los concejales intervenir. O si quieren intervenir antes, también los invito al uso de la palabra. ¿Ningún concejal quiere intervenir, Leo? Bueno, entonces ahora sí, Eliana. Buenos días, un cordial saludo, señora presidenta, a cada uno de los honorables concejales, a la doctora Lucrecia Contralora Municipal, a los funcionarios de la administración, a cada uno de los líderes y lideresas hoy en este tema tan importante de las juntas de acción comunal. Bueno, la primera intervención, don Julio, zona 10. Don Julio en específico habla de una solicitud que ya nos presentó con 10 puntos al Departamento Administrativo de Planeación. Ese oficio, esa solicitud, la socializamos, la analizamos hace 2 semanas en una reunión en planeación, ¿cierto? Todo está orientado en los fortalecimientos y un crecimiento equilibrado de la zona 10, esas inversiones que hace el municipio en los equipamientos que se generan. Yo les hacía referencia ese día a las redes que se construyeron de alcantarillado de Santa Catalina, pues venimos fortaleciendo. También hablamos de unos temas, de unos instrumentos de planificación, que yo le, como son las UPR, que le dije a don Julio que este tema ya sería de análisis y discusión bajo la voluntad de la próxima administración para un tema del plan de ordenamiento, entre otros temas que, pues, que puntualmente son fortalecimientos que debemos seguir trabajando desde la administración para el desarrollo equilibrado de esta zona. Bueno, don Hernán Díaz Ocomunal habla, pues, de la ley 2166 y todas las reglamentaciones y todas las disposiciones que trajo. Un agradecimiento muy especial porque ha sido un coequipero muy grande desde la creación de la Subdirección de Participación Ciudadana. Ha sido un aliado y usted mismo ha hecho parte de las capacitaciones que venimos dando a las Juntas de Acción Comunal. ¿Cómo queremos desde que las juntas están en planeación demostrar una acción distinta que podemos ejercer desde estas juntas? Y creo que se ha evidenciado ese fortalecimiento, como lo decía, de las capacitaciones, incentivos, apoyo al mismo Asocomunal en capacitaciones en congresos del personal de nuestra subdirección. Entonces, estamos a la espera de que salgan los decretos reglamentarios de la ley para continuar, pues, como dan las disposiciones desde el Gobierno Nacional para aterrizarlo a las Juntas de Acción Comunal, pero trabajando día a día en esa sostenibilidad de las Juntas de Acción Comunal. Hicimos la primera feria de emprendimiento comunal en el parque, que fue todo un éxito. Queremos seguir apuntándole a los proyectos también de cofinanciación, que podamos buscar recursos externos con las juntas. Entonces, con un equipo muy fortalecido desde lo comunal, venimos apostándole a esa sostenibilidad, que es lo más importante. Don Hernán hablaba algo muy importante, era la articulación de instancias y organizaciones. Es un tema que es lo que buscamos con esta política pública, que tanto las juntas como los comités zonales y las demás instancias puedan estar más articulados en los temas de planeación y de participación con las otras instancias del subsistema. Entonces, creo que eso eran esos vacíos normativos que también teníamos y que acá es lo que estamos tratando de regular y establecer bajo un mismo fin. Bueno, don Ángel Domingo hablaba de la palabra hasta, pues, la inversión del 15% en presupuesto participativo. Era una respuesta que en comisión ya se había dado, pues como usted mismo lo mencionó. Sin embargo, hemos hecho referencia a que históricamente los ingresos corrientes de libre destinación de la administración municipal han presentado crecimiento de una vigencia a otra, motivo por el cual el techo de inversión de los proyectos de presupuesto participativo se habla de hasta el 15% y presentaría el mismo comportamiento.
Sin embargo, previendo que en algún momento no suceda de esta forma, el parágrafo primero del artículo 63 del presente proyecto de acuerdo se establece que la inversión en los proyectos de presupuesto participativo se incrementará de un año a otro mínimamente en el porcentaje del IPC causado en la vigencia anterior, o sea, garantizando que la asignación del presupuesto en cuestión siempre crecerá, o sea, nunca va a ser inferior año a año ese presupuesto y ese porcentaje. Hacía referencia a que los planes zonales, pues que es otro, digamos, otro instrumento, otro ejercicio paralelo que venimos haciendo desde planeación, lo planteamos y acá en la política pública está establecido que tendrán una vigencia de 8 años. ¿Por qué lo elevamos a 8 años? Porque lo venimos planteando como un instrumento de planeación de mediano plazo, o sea, con el fin de conferirle, por decirlo así, un plazo con un rango más estratégico. En ese sentido, serán presentados a los candidatos de la alcaldía 2 veces durante su vigencia para que sean incluidos estos temas que están contenidos en el plan zonal, en el plan de gobierno, posteriormente en el plan de desarrollo, y se les realizará un ejercicio de seguimiento cada 2 años a partir de la encuesta de calidad de vida, ya que es el principal instrumento de recolección de los datos sociodemográficos y que permite realizar esa medición de la evaluación de las problemáticas de carácter multidimensional. Entonces, nos parece que antes sería muy engorroso estar los líderes cada 4 años pensando en la modificación de estos planes zonales cuando se está viendo. Es como un instrumento de planeación de mediano plazo que puede contener todas estas estrategias del desarrollo de las zonas para ser articulados con los planes de desarrollo. Bueno, Juan Salazar, bueno, quiero pues es como reconocer que los proyectos que se trabajan en presupuesto participativo tienen muchas fortalezas para la educación y un aspecto a resaltar es la viabilidad que estamos analizando en este proyecto de acuerdo de volver a habilitar la votación para los proyectos de educación superior. Bueno, no, esas eran como las intervenciones del día de hoy, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De nuevo le quiero preguntar a los concejales si tienen alguna inquietud para entonces seguir con el orden del día. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, buenos días. Gracias por el uso de la palabra. A todos los compañeros un saludo muy especial. A todas las comunales que se encuentran en las barras, gracias por estar aquí. Muy queridos, porque este es un tema de vital importancia para ustedes y para el municipio. Yo me quiero sumar al tema que acaba de dar referencia la doctora Eliana, que es muy importante. Fue una promesa que se hizo en campaña, que creo que es bueno recordar, volver a las becas de presupuesto participativo. Eso que acaba de decir la doctora Eliana es importante que dentro del documento o dentro de la construcción de esta política se vuelva a reorientar la votación por parte de los comités zonales para este proceso. Recuerden que las becas de presupuesto participativo le permitieron durante 4 años a muchos envigadeños estudiar en la Universidad de Envigado, en la Débora Arango y en el CEFID, totalmente gratis, que escogían desde las mismas zonas los proyectos, que ya después se transformó el programa Superé y que queremos, pues eso no es un sentir solo mío, es un sentir de todos los comunales, que vuelva las becas por presupuesto participativo. Entonces es importante tener presente ese tema porque eso le da participación a todos los jóvenes que no tienen hoy recursos para poder pagar un semestre en una universidad. Y lo que sí se debe orientar es que sean universidades y institutos públicos como la Débora, el CEFID y la Universidad de Envigado, que también se beneficien de esos recursos. Entonces, no podemos dejar sobre el tintero, sino que hay que dejar claro que ese tema debe de regresar para el próximo año para cumplir esa promesa de campaña. Entonces, es importante, doctora Eliana, que lo tengan muy presente, porque eso en todas las comunidades a donde vamos es lo primero que preguntan, las becas de presupuesto participativo. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a darle el uso de la palabra a Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todos y todos. Doctor, yo le hago una interpelación. No sé usted por qué habla de compromisos de campaña de becas cuando se hoy en la ley está prohibido hablar de becas con recursos del Estado. Eso son más bien una especie de incentivos, diría yo que es la palabra correcta, pero no pueden ser compromisos de campaña ni mucho menos con presupuestos participativos, porque eso quiere decir que nosotros aquí estamos haciendo campaña con los presupuestos participativos, y a mí me parece que esa manifestación que usted está haciendo no está bien dicha. Hay que darle la interpretación que se le debe dar a la ley. Entonces, decir que nosotros estamos haciendo campañas o compromisos con presupuestos participativos y mucho menos hablar de becas. Perdóneme la interpelación, señora presidente. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Una interpelación también que le hago, pues, concejal Efraín, mostrame la ley donde dice eso. Vos hablas de leyes y nunca hablas de números. No, estoy hablando yo, doctor Efraín. Entonces, te pido un favor. Entonces, la ley está hablando de la presidenta. Nunca quiero. No me dice la palabra. La ley nunca me permite. Me dice la palabra, presidenta. Yo sí quisiera que me mostraran la ley, número de ley, artículo. Normalmente aquí nos está hablando en un tema de campaña. Solamente estoy pidiendo que se estudie nuevamente la posibilidad de volver. Hace 8 años estaban, así se llamaba el programa, becas por presupuesto participativo. Yo no me estoy aquí inventando nada. Así se llamaban. Donde los comités zonales aprobaban un recurso para poder estudiar los jóvenes, donde muchos jóvenes de las diferentes zonas del municipio estudiaron durante esos 4 años para poder acceder a esos recursos y poder estudiar una educación superior. Entonces, yo en ningún momento estoy hablando de populismos, en ningún momento estoy hablando de mentiras. Eso es un programa que venía muy claramente en la administración del doctor Héctor Londoño en el año 2012-2015, operó ese programa. Y se llamaban becas por presupuesto participativo. Yo aquí en ningún momento estoy hablando de lo que aquí no se daba. Solamente estoy pidiendo que se estudie y se revise nuevamente el proceso para que se pueda nuevamente dar la participación a los comités zonales y en cada una de las zonas priorizar este tipo de proyectos. Solamente estoy pidiendo eso. No estoy diciendo que por Pablo Restrepo ya está aprobado. No, eso tiene que estudiar en las zonas. Tanto eso a la final debe de venir al Consejo para poder aprobar la modificación del tema, pero en ningún momento estoy hablando por fuera de la ley, como lo dice el concejal Efraín Echeverri. Es un programa que ya existía, que yo creo que muchos de ustedes concejales sabían que eso existía en las zonas, donde se priorizaban unos recursos para que los jóvenes del municipio pudieran estudiar a través de presupuesto participativo. Yo solamente digo, el programa se llamaba becas para presupuesto participativo. Yo nunca estoy diciendo que, o llámelo como quiera, incentivos, pues como el concejal Efraín dice, pero en ningún momento estoy diciendo yo ningún populismo y ninguna promesa de campaña. Solamente dije que en campaña se habló del tema. Solamente estoy pidiendo que se revise el tema y que se pueda incorporar o que se tenga presente dentro de la política. No estoy hablando nada más para que de pronto no interpelen y no digan cosas que yo no dije. Es que quería aclarar, señora presidenta. No, doctor Pablo, yo no estoy diciendo cosas que usted no ha dicho. Estoy diciendo lo que usted acaba de decir. ¿Puedo bloquear? Sí, de qué pena, doctor Efraín, bien pueda. Y me parece, con todo el respeto que usted merece, que se expresó mal cuando habló de promesas de campaña. Eso no puede ser promesas de campaña porque esos son los presupuestos que manejan directamente los comités y son ellos quienes definen la destinación que le dan a los presupuestos. Si usted parece que eso está ajustado a derecho, yo considero que no. Eso ya queda a criterio suyo, usted es el que lo expresa, no yo. Yo simplemente quise hacerle esa observación. Pero si usted considera que está bien, déjelo así, doctor Pablo. ¿Algún otro concejal desea intervenir? De nuevo, Pablo. Vuelvo y lo repito, nunca dije que eso se tenía que dar por una promesa de campaña, solamente dije que se tiene que entrar a una revisión y que ojalá volviera el programa. Entonces quería pues como interpretar el tema. Porque a veces uno a veces dice cosas de acá y por un sesgo desde lo político quieren enlodar lo que uno dice. Entonces quiero aclarar, es un programa que se pidió
para poder revisar que ojalá pudiera volver a las zonas y que se priorizara a través de presupuesto participativo. No es nada más, señora presidenta. Gracias. Le doy el uso de la palabra a Sergio Molina. Gracias, señora presidenta. En este proceso de analizar este proyecto tan importante, este proyecto de acuerdo, ustedes mismos vieron que se han escuchado las partes, se permitió un ambiente en el cual los líderes, los zonales, los comunales, nos trajeran sus inquietudes. También, obviamente, la dirección de planeación ha dado su punto de vista. Concejales, el ejercicio de gobernanza es lento, el ejercicio de gobernanza a veces también es impreciso, entendida gobernanza como escuchar todas las inquietudes, sobre todo que salen de la comunidad, directamente ellos que viven la situación. Yo no sé hasta qué punto, no me queda como muy claro, y eso yo sé que va a ser un dato como relativamente impreciso, en qué porcentaje sí quedó satisfecha la comunidad, los líderes, frente a las peticiones que hicieron, frente a las respuestas que le dio la administración. Y si finalmente nosotros estamos listos para aprobar un proyecto que quizá no sea a la medida, es decir, esto no tiene que ser un traje a la medida, y es muy difícil que lo sea, pero la idea es aproximarnos en un porcentaje muy alto a esa petición sentida de la comunidad. Pero sí dejo esa inquietud y ojalá antes de votar más o menos nos hicieran saber los líderes qué tan satisfechos quedan con las inquietudes que todos plantearon. Yo las tengo anotadas desde cuando se intentó sacar adelante el proyecto y que estábamos en la universidad y que luego decidimos traerlo nuevamente a convocatoria para socializar mejor y a darle el correcto trámite que hasta ahora le hemos dado. Pero más allá del trámite que se ha dado escuchándolos a todos, es más o menos que nos hagan saber, no sé de qué forma, a su comunal o no sé en qué porcentaje quedan, digamos ustedes, satisfechos al respecto. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le doy el uso de la palabra a Juan Uribe. Presidente, muchas gracias y muy buenos días para todos los presentes. Pues frente a lo que acaba de mencionar el doctor Sergio Molina, pues yo también estaría pues como en ese mismo sentido, teniendo en cuenta que han surgido muchas inquietudes, muchas observaciones por parte de nuestros líderes de toda la comunidad envigadeña. Yo pensaría que este proyecto de acuerdo trata de acoger en gran medida muchas de las observaciones, pero que si bien pasa por este consejo, donde analizamos, debatimos, escuchamos y que estamos también del lado de la comunidad, pues pensaría que satisfacer en un 100% a toda la comunidad es difícil, es complejo. Yo no puedo desconocer ese trabajo decidido de los técnicos de la Dirección Administrativa de Planeación, inclusive de muchos funcionarios de la administración, de entes descentralizados, desde este mismo consejo nos hemos puesto al lado de ustedes. Esta debe ser una hoja de ruta para seguir creciendo la participación ciudadana. Yo creo que hoy se nos da esa gran oportunidad, ese gran reto de motivar, de ayudar, de incentivar para que todos los días crezcamos como municipio, que la ciudadanía sea parte de esa construcción del territorio, de la destinación de los recursos públicos. Qué bueno, doctora Eliana, que podamos tener en cuenta, no quiere decir, pues en esta administración sabemos de los de las posiciones que tiene la administración municipal frente al tema presupuestal, a toda la reorganización geográfica y política que requiere un tema como las juntas administradoras locales. No es aprobarlo, no es decidirlo ya, pero sí que sea un reto para las futuras administraciones y que lo puedan tener en cuenta porque esto permite esa renovación política de nuestro municipio Envigado, que los jóvenes hoy se sientan motivados a participar, a ser parte de esas decisiones de la construcción de territorio. Yo creo que ahí se volvería un asunto democrático, participativo, y eso realmente es la política, doctora Eliana. Yo he escuchado a muchos líderes y sus observaciones son muy valiosas, que nos ayudan a construir día a día.
Entonces, ese tema de las juntas administradoras locales no nos puede dar miedo. Por el contrario, ahí también podríamos tener más personas pendientes de la inversión, de la destinación de nuestros recursos. Ellos también hacen parte de esa focalización de las necesidades en cada uno de los barrios, de esas necesidades que surgen día a día. Eso nos ayudaría a nosotros también como concejales a retroalimentarnos, a tomar decisiones en conjunto para que el municipio siga creciendo y siga día a día siendo el mejor municipio del territorio colombiano, porque con orgullo, sacando pecho, todos tenemos que decir que vivimos en este hermoso municipio y que ha sido bien administrado y tiene que seguir siendo bien administrado. Y ese tema de las juntas administradoras locales sería un plus para seguir creciendo como ciudad. Entonces, doctor Sergio, hoy nos presentan una propuesta, pienso que puede ser objeto de modificación. La aprobación no quiere decir que vamos a blindar y que se va a negar esas observaciones a futuro que nuestros líderes nos puedan hacer. Hoy se puede aprobar una iniciativa, algo como bien su nombre lo dice, es algo inicial, pero que a medida que vamos avanzando, que vamos construyendo y que nos vamos dando cuenta de las mejoras, de las necesidades de nuestra comunidad, se puede ir ajustando acorde a esas observaciones y necesidades de nuestra población. Pero muy válida su observación, Sergio. Muchas gracias, doctora Juliana. Le damos el uso de la palabra a Leo Alzate. Gracias, presidenta. Un saludo muy especial para todos los presentes. También quiero ser como concreto en aras del tiempo. Me uno también como el mismo pensamiento que tiene el doctor Sergio y el doctor Juan. Yo todavía no veo como en qué va a repercutir todas las iniciativas que están presentando los líderes en estos días en que vamos a estar sesionando respecto a la política pública. Si van a ser simplemente reflexiones que obedecen a lo que los líderes están hoy compartiéndonos, o realmente van a tener repercusiones en las transformaciones que se deben de hacer a la política pública. Porque si no, no va a tener entonces ningún sentido que nos desgastemos mucho tiempo aquí escuchando a los líderes, si en últimas no vamos a tener entonces, creo que antes del sábado, donde está por agenda la aprobación de este acuerdo, pues tener los cambios que los líderes sugieren, o si planeación tiene dentro de su itinerario del camino a la aprobación de este proyecto de acuerdo, pues mirar en concreto realmente en dónde vamos a poner la lupa para hacer los cambios que la comunidad hoy nos está sugiriendo. Es como mi inquietud para el Departamento Administrativo de Planeación. Gracias, señora presidenta. Ahora le damos el uso de la palabra a Eliana Ospina. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, no, agradecerles pues como la intervención al doctor Sergio, al doctor Juan Uribe y al doctor Leo. Como lo he dicho en cada una de las intervenciones, nosotros como equipo nos sentimos de todas formas orgullosos de estar enmarcando esta deuda que teníamos con la ciudadanía, de poder reflejar un consenso de cada una de las intervenciones y de las concertaciones que se hicieron con cada uno de los líderes. Cuando hablo de concertaciones es todo lo que recogimos del reflejo de un diálogo conceptual, social, ideológico, metodológico, y que pues ese es el borrador, por decirlo así, que fue el presentado acá. A mí me parece muy importante que tengamos en cuenta que esto es el reflejo de 2 años de trabajo aproximadamente, o sea, no solo es lo que estamos acá discutiendo y las observaciones, o sea, esto se deriva de los aportes que de manera responsable y rigurosa, porque yo siempre he reconocido esto, que sobre todo en este último año se hizo un ejercicio antes de presentar y radicar al Consejo por los líderes y lideresas que han entregado de manera altruista después de casi 3 talleres metodológicos, 44 caracterizaciones, 28 instancias, 1063 encuestas, 42 talleres de alternativas de solución, 13 talleres de concertación, 3 de conciliación, 12 evaluaciones del sistema local,
pues como hablando de hecho de lo formal, sin hablar de todos los conversatorios que se tuvieron fuera de estos escenarios. Entonces sí me parece muy importante y fundamental que se haga un balance, pues, y cuando digo que se haga es como recogiendo esos criterios, sobre todo para el Consejo, desde lo técnico y lo participativo, o sea, recordando que una política pública no solo recoge las percepciones ciudadanas, sino que también fundamentos técnicos que permiten orientar una acción en el corto, mediano y largo plazo. O sea, y de esos dos componentes, que es el técnico y el participativo, considero que es de donde se debe hacer un balance para tomar una determinación basada en esos dos criterios. Pero solo quería dejar pues acá como en el ambiente y en la sesión que no solo partimos entonces de lo que hoy estamos escuchando, sino que realmente la administración en más de 2 años hizo un diálogo conceptual con la comunidad. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Leo Alzate. Pero no me queda claro mi pregunta. Es decir, lo que estamos discutiendo en estos días va a ser susceptible para cambios en la política o no. En concreto, por favor. Sí, claro. Creo que cada que da una respuesta he dicho qué observaciones aceptamos y qué se incluye como parágrafo, qué se acepta y lo que no, pues también se ha dado el respectivo soporte desde la visión técnica por parte de planeación. Entonces yo quisiera que me entregaran, por favor, cuáles van a ser los nuevos cambios que se van a integrar a la política de acuerdo a lo que los líderes van sugiriendo. Muchas gracias, presidente. Pues unos ya fueron entregados, que fueron los cambios que se surtieron desde las comisiones y que fue el último que leímos acá, y han partido unos cuantos que se le entregarán, que son los que han salido de las discusiones de esta semana. Presidenta. Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya, vicepresidente segundo. Muchas gracias, presidenta. En comisión, doctora Eliana, ustedes nos hicieron una presentación donde ustedes nos presentaron, valga la redundancia, todas las recomendaciones que hizo la comunidad, cuáles se aceptaron, cuáles no se aceptaron. Entonces me parecería también importante, si así lo ve, presidenta, que esa presentación que se nos hizo en comisión, pues se haga aquí en plenaria para que tengan conocimiento de ello todos los honorables concejales. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra, porque yo creo que eso enriquecería mucho más la discusión y podría dar muchas respuestas a los interrogantes que tienen los honorables concejales. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, eso es una bobadita. Para no dejar en el tintero lo que yo expresé, hay un acuerdo, el 004 del 2011, donde dice que por medio del cual se crea un incentivo beca para la educación superior en el municipio de Envigado. Y es firmado por el concejal Efraín Echeverri. Entonces, le doy la legalidad de lo que dije, que no hay nada ilegal. Entonces, ahí está el acuerdo, aquí lo tengo, donde el mismo concejal Efraín Echeverri lo firma como presidente en esa época, donde se demuestra de que sí hubo un incentivo beca para la educación superior. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro concejal desea intervenir? Decirle al doctor Pablo que esto no es una discusión, el acuerdo lo tiene usted, yo también lo tengo acá. No habla de becas, habla de incentivos, léalo bien. Y está hablando que de incentivos, lo que yo le estaba diciendo. Entonces, no cambiemos ni justifiquemos lo injustificable. Bueno, entonces, doctora Paula, ¿ya no existen más comunicaciones? Sí, señora, existe una comunicación de... Pero para comunicaciones... Lo podemos leer en lectura de comunicaciones. Entonces continuemos con el orden del día, por favor. Segundo, lectura de comunicaciones. Demos lectura, por favor. Sí, señora. Envigado, 20 de septiembre de 2022. Concejala Juliana Álvarez, presidenta Corporación Consejo de Envigado, cordial saludo. Expresivo a cada concejal. Concejala Juliana, el día de ayer 19 de septiembre, como presidenta de una instancia de participación ciudadana del municipio de Envigado, tuve un espacio para intervenir en el marco de la actual discusión que se está
dando en la corporación respecto del proyecto de acuerdo número 020 de 2022. En la exposición me alejé por un instante de mi cargo de presidenta del Comité Zona 7 para manifestar que observaba un vacío en la programación de las colectividades organizacionales e instancias, etcétera, a las que el Consejo les abrió las puertas para escuchar sus observaciones o aportes respecto de dicho proyecto de acuerdo 020, y es que no se observaba que aparezcan programado recibir al Consejo Municipal de Paz. Entonces hice la solicitud de que por favor fuera bueno que fuera tenido en cuenta. La anterior solicitud también fue motivada por el hecho de que estamos en el mes por la paz y en todo el territorio nacional como eje fundamental están generándose espacios para hacer visible la construcción de paz y ser incluida en todos los asuntos de forma transversal. En ese orden de ideas, con mayor respeto, deseo preguntarle, ¿se le enviará invitación al Consejo Municipal de Paz para los consejeros que quieran intervenir? ¿Pueden hacerlo? Si su respuesta es positiva, entonces, ¿para cuándo quedó programado recibir a la instancia del Consejo Municipal de Paz? Quedo atenta su valiosa respuesta. Muchas gracias, amablemente, Hilda Elena Castaño López, consejera departamental de Paz por el sector ambiental de Antioquia. Señora Presidente, dicha lectura que acabo de hacer como petición será trasladada a la Secretaría, al Departamento Administrativo de Planeación, específicamente a Santiago Ruiz, que ya hablé con él, en el cual hará el enlace con Bienestar Social para que quede otra vez la invitación socializada. Muchísimas gracias. Sí, pero también hay que recordar que sí fueron invitados y están por redes sociales también, pero se hará formalmente como lo pide la ciudadana. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones, señora Presidente. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy? Continuemos con el orden del día. Señora Presidenta, el día de hoy se encuentra agotado en su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Gracias, señora Presidenta. Feliz día para